Porque queremos profundizar precisamente en todo lo que está pasando en la región de Valparaíso, queremos aprovechar que nos acompaña Cristian Bonasich, académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica. Cristian, gracias por estar con nosotros. Bueno, imagen de lo que está pasando a esta hora en Quintay. Anoche la imagen era impactante, un incendio que cobró mucha fuerza con un alto nivel de carga combustible eh, sumado a los factores que ya sabemos son... Terrible, calor y viento. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, hola, buenos días Gonzalo. Mira, es muy preocupante lo que está pasando en Quintay porque la cordillera de la costa de nuestro país, que se extiende por 3.000 kilómetros, pero esta parte es la parte más interesante, donde las pendientes son muy abruptas. Y eso favorece el aumento de la velocidad del, del viento. ¿Por qué? Porque hay un cambio de altitud y la temperatura genera un efecto de chimenea. Producen las diferencias de presión, claro. Eso, es, eso de es lo que, que explica que de pronto aparezcan vientos inusitados y cambios de dirección. <coughs> Los incendios forestales en sí generan condiciones microclimáticas locales que generan estos efectos de chimenea. Y eh, mucha de la vegetación que hay ahí, eh, yo he escuchado a algunas personas que hasta se alegran porque se estén quemando pinos o e eucaliptos. Y en realidad es un crimen ecológico y una ignorancia brutal, porque la cobertura vegetal de zonas de alta pendiente fue instalada ahí o fue reforestado en los años 70 precisamente para detener la erosión y la destrucción de los ecosistemas. Y en intersticio de estas plantaciones también hay vegetación nativa. Sí, acá estamos viendo eh, la imagen de lo que es el fondo Quintay. ¿Qué tipo de especies hay en esta zona? Mira, eh, este, estos fondos no solo se está quemando vegetación nativa o plantaciones de pinos y eucaliptos que fueron eh, plantadas ahí para controlar sino que, valiosa vegetación nativa en la que en la vegetación de quebradas de chile central la cordillera de chile central tiene la palma chilena que es la, el, el árbol más austral uh -huh. del mundo uh -huh. cierto una serie de especies vegetales Pequeñas arbóreas, arbustivas, que están en el intersticio y en las quebradas, como la ruta de las palmas, que a como por, la ruta de las palmas y, no por y también una, una valiosa fauna silvestre. Nosotros hemos realizado investigación como Laboratorio Fauna Australis de la Facultad de Ingeniería Forestal y Agronomía e Ingeniería Forestal. Hemos realizado investigación y en estas quebradas hay gatos guiñas, hay gatos colocolo, -colo, especies tremendamente en peligro de extinción y que son muy importantes para controlar los roedores que transmiten el anta. Uh -huh. Después del fuego, después de esta catástrofe ambiental causada intencionalmente, vienen una serie de trastornos ecológicos que pueden durar décadas y que pueden afectar la salud humana también. Uh -huh. Sí, eh, a ver, es bien interesante esta zona y me gusta eh, lo que planteaste al inicio de, de que... Hay gente que se alegra porque se quemen cierto tipo de especies, tal vez porque las asocian a la producción forestal industrial, ¿no? Exactamente. ¿Y un... este no es el caso? Este no es el caso. Ah. La, la, hay que entender que la cordillera de la costa de Chile Central se comenzó a utilizar y deforestar en el siglo XIX. Y nosotros tenemos una década de oro donde exportábamos trigo a partir del cultivo extensivo en estos ricos suelos que habían quedado por la existencia de un bosque nativo que fue removido en el siglo XIX. Es más, entre 1860 y 1900... Se exportaba trigo a Estados Unidos, Inglaterra, California, uh -huh. se exportaba trigo a muchas partes. Uh -huh. Y en ese periodo se deterioraron los suelos, lamentablemente. Uh -huh. Cristian, eh, quiero pedirle que, que um, hagamos una pausa, vamos a um, volver a retomar este tema, eh, esta entrevista eh, que aporta mucho para entender eh, la zona que se está quemando. Vamos. Yo quiero eh, aprovechar de invitar... Eh, a nuestro entrevistado que estábamos conversando ya en el canal 24 Horas, eh, él es experto de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Cristian Bonasich, eh, a quien agradecemos también por quedarse acá con nosotros, Cristian, para aprovechar también um, de entender la, la zona eh, en cuestión de esta emergencia. ¿Cuán preocupante es para ti este foco de fuego? No obstante, no tenemos población masiva encima de este lugar. Me da la impresión de que es un cordón forestal muy amplio que se puede transformar en un foco de fuego muy difícil de contener. Sí, lamentablemente estos incendios, eh, primero que nada, están afectando a, la, a las poblaciones, a la gente más humilde que necesita vivir en esos lugares <coughs> por necesidad, no por gusto. Y hay un fenómeno humano ahí muy importante. Pero del punto de vista del ecosistema que se destruye por el fuego a la larga también va a generar enfermedades y problemas y más pobreza a la gente de la, de la región de Valparaíso. Esta zona de Chile central se denomina un, la zona mediterránea, de bosque y vegetación arbustiva mediterránea. Solamente el 5% de los ecosistemas terrestres del planeta tienen este tipo de vegetación y dentro de este tipo de vegetación la cordillera de la costa de Chile y sus quebradas son únicas en el planeta, con especies endémicas que solamente habitan en esta zona del mundo. Entonces aquí no solo hay un desastre económico y social, sino que también un desastre ambiental muy grande. Y las personas que están haciendo este tipo de atentados, de incendios, están atentando contra la esencia del patrimonio natural de nuestro país y nuestro legado. Cristian, a priori porque los delitos hay que investigarlos. El problema es que este tipo de delitos son muy solapados, son muy difíciles de investigar y la experiencia nos dice que es poco probable llegar a condenas porque hay una serie de técnicas que no vamos a informar porque no vamos a estar dando el ejemplo de cómo hacer un incendio, pero de repente hay hasta tutoriales, eh, eh, desgraciadamente, en las redes sociales y es muy difícil sor poder sorprenderlos para juzgarlos. Pero a ti a priori... ¿Estás seguro que esto es intencional? ¿Por qué? No, lo que pasa es que lo que uno ve en las noticias y lo que escucha es que las mismas autoridades han señalado que aparecen focos de incendio sí. simultáneos en distintas mm -hmm. partes. En Chile, los incendios naturales causados por un rayo o causados por otras condiciones ecológicas no existen como tal. Estos famosos efectos <coughs> lupa y estas cosas no, de reflejo, esos Son mitos. Son mitos. <coughs> son mitos que se ha probado que no, no existen como tal. Nosotros podemos tener con el adecuado cuidado de la sociedad, de la gente, un buen control de que no se hagan incendios. Todos deberíamos colaborar en estar pendientes. ...de un fuego mal apagado... ...o de que gente que arroje colillas a, a la carretera... ...todos deberíamos estar conscientes de... ...inmediatamente denunciar cualquier foco de incendio. Cristian, como experto forestal... Eh, ...me gustaría que también no, no, nos enseñaras... Eh, ...la constitución forestal de esta zona... ...porque uno a veces ve comentarios y dice... ...ah bueno, pero que se quemen... ...si son, son predios forestales que son de una industria... Eh, ...tú me decías en, en Canal 24 Horas que no es... Precisamente Precisamente así, aunque haya pinos y eucaliptos en esta zona, no son de desarrollo industrial. La producción forestal industrial de nuestro país, que también es un patrimonio de todos los chilenos, que genera empleo y genera exportaciones y genera actividad económica, está ubicada más hacia el sur. La razón por la cual se plantaron pinos y eucaliptos en los años 60, a partir de 1965, con la Segunda Convención Forestal en Chile, se determinó que nuestra cordillera de Chile Central estaba muriendo por la gran erosión. Y esa gran erosión ocurrió entre... 1850 y el año 1900, que es la época donde se deforestó esta zona y se produjo trigo. Y ese trigo se llegó incluso a exportar a California y a otras... O, sea, o sea, esta zona se, <coughs> se protegió. Estas quebradas, eh, esta geografía costera de, desde nuestra cordillera de la costa hacia, hacia, hacia el mar se protegió con esta malla vegetal con ese afán, ¿no? Claro, de darle más firmeza. <coughs> La estrategia de reforestación de los años 70 responde a eso. <laughs> responde a una reforestación para conservar suelos. Muy bien, Cristian Buenas, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias por venir.